en cercanías del Tiro Federal. Los vecinos, con esta defensa, intentan contener la crecida del río Uruguay. No quieren irse. Esto se empezó cuando estaba en un metro de altura, ¿no es cierto?, más o menos ahí. Empezaron los vecinos, una inquietud a la cabeza, ¿no es cierto?, como ya dijimos, el presidente de la comisión vecinal, que es el señor González. La defensa construida por los vecinos tiene 300 metros de largo, por 2 metros de ancho. Empieza en Falucho y Alvear y termina en Zorraquín y el Arroyo Concordia. Cuando dijeron ahora como tope 14, estábamos resistiendo 14, que creo que va a ser ya lo último que nosotros, que esté a nuestro alcance. Vamos a resistir hasta los 14. Las cosas están saliendo bien. Ellos están tranquilos y vamos a esperar hasta mañana pasado, y si todo sigue normal, yo creo que no va a haber ningún problema, que la defensa quede como está y que los vecinos ya no se inunden más.